Licenciado David Sánchez Olvera, director de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Bienvenidos a esta su escuela. Quiero hacer un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas por habernos considerado para llevar a cabo esta actividad con el tema de derechos humanos en esta comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Les saluda con mucho gusto Rogelio Pérez en su programa Conoce Tus Derechos. Y bueno, pues estamos muy contentos en estas emisiones porque estamos ya grabando las Escuelas Secundarias Técnicas y estamos muy bien acompañados. Y como siempre, pues saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Roger. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, mira, te comento que estoy muy feliz, muy contenta de hacer nuestra primera visita a una escuela secundaria técnica. Ya es que siempre estamos en el estudio y bueno, salir siempre nos cambia de aire. Así es, y pues más de estar también muy bien acompañados, ahorita los vamos a presentar con estos profesores que nos están acompañando el día de hoy en la Escuela Secundaria Técnica número 14, la 5 de mayo. Y pues bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a saludar también a nuestros amigos, Nat, y damos las redes sociales para sí, que nos sigan. Sí, claro que sí. Recuerden que nuestro programa Conoce Tus Derechos también está siendo transmitido por Facebook Live. Y bueno, les doy las redes sociales. Nuestro Facebook es Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter arroba Comex DH. Bueno, estamos estrenando Instagram Comisión Mexicana DH para que nos sigan, ¿no?, y puedan estar pendientes de todas las actividades que estamos llevando a cabo en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. También los invitamos a que ocupen el hashtag Conoce Tus Derechos, así como se llama nuestro programa. Y bueno, estamos muy pendientes de ese hashtag, ¿no? Si tienen comentarios, dudas, reflexiones, a lo mejor nos invitan a alguna otra escuela secundaria técnica. Y bueno, pues nosotros muy contentos, Roger. Así es, nada, ahí esperamos sus invitaciones, sus comentarios, de qué tema quisieran que fuéramos a hablarles ahí en su escuela, o bueno, cuáles, igual también los derechos humanos que quisieran que tocáramos en su comunidad educativa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya después de dar lo que son nuestras redes sociales y saludar a todos nuestros amigos, pues vamos a las presentaciones, Nat, no sin antes agradecer todas las facilidades al director David Sánchez Olvera, director de la Escuela Secundaria Técnica número 14, que es anfitrión de nuestro programa, ¿no? Nat, pues vamos ahora sí a dar paso a las presentaciones. Claro que sí, pues mira, tenemos con nosotros, nos acompaña primero la maestra Jennifer Landaverde Urbina, que es maestra de química. Hola, muy buen día. Yo soy la profesora Jennifer Landaverde Urbina, imparto la asignatura de química. Mucho gusto. Por acá tenemos a la maestra de historia. Hola, mucho gusto. Soy Flor Juárez Valerio, imparto la asignatura de historia en tercero y en segundo. Igual, Oscar, la presentación. Hola, muy buenas tardes. Soy Oscar Herrán. Soy promotor de lectura aquí en la Técnica 14. Me da mucho gusto recibirlos. Pues muchísimas gracias. Y entonces ahora sí vamos a entrar en tema de cómo es que vivimos los derechos humanos, qué es lo que podemos compartir desde las aulas y desde esta Escuela Secundaria Técnica, cómo es de que conocemos y difundimos los derechos humanos. No solamente que se queden ahí en papel, en las leyes, en la Constitución, sino que también día a día los estamos viviendo y hay que conocerlos, hay que promoverlos y hay que exigirlos. Entonces, bueno, pues Nat,
¿Cuál es nuestro tema del día de hoy? Exactamente, y bueno, mira, tenemos un tema que está de moda, es el derecho al deporte. Okay. Tenemos ahorita el mundial, ¿no? Estamos en época mundialista, y bueno, creo que la fiebre, ¿no?, del mundial la podemos ver en oficinas, escuelas, en la calle, vemos que todo mundo trae, ¿no?, la playera de México. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata este derecho humano al deporte y dónde está consagrado. Entonces, si me ayudan con la infografía número uno, por favor. Y bueno, vemos que el derecho al deporte, juego y recreación constituye un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez y la adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización. Bueno, te comento que está en la Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 31, y especifica que los estados partes de esta convención deben respetar y promover el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural, deportiva, artística, propiciando oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad. Bueno, pues sí, ahí está el derecho al deporte, porque bueno, a veces leemos, ¿no?, o conocemos otros, ¿no?, otros derechos, como el derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a no ser discriminado, ¿no?, a la no violencia, pero bueno, a veces no conocemos otros como este, que es el derecho al deporte. Y bueno, pues se han hecho muchísimos esfuerzos, y desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no?, ahí consideramos lo que es esta, digamos que este derecho, y está también, ¿no?, fundamentado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, en el último párrafo, este derecho de que toda persona tiene el acceso a la cultura física y al deporte, ¿no? Puede elegir cualquier deporte, lo puede hacer libremente, y bueno, pues también a ejercitarnos. Igualmente, bueno, pues para también todos los chavos que nos están viendo, ¿no?, de las escuelas secundarias técnicas, pues decirles que también este derecho humano está consagrado en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y bueno, pues también está conocido como el derecho al descanso y el libre esparcimiento, ¿no, Nat? Entonces, pues vamos a ir platicando ya con nuestros invitados, ¿no?, para que igual también ellos nos digan qué deporte practican, qué deporte les gusta o qué hobby también, ¿no?, les gusta. Adelante, Nat. Exactamente, y bueno, me gustaría empezar aquí platicando con la maestra Flor, ¿no? Si usted hace, a lo mejor realiza algún deporte, ¿no?, o a lo mejor también que nos pueda comentar desde su experiencia como docente, ¿no?, ¿qué opina de que los chicos, ¿no?, tengan esta, a lo mejor, formación integral, sí que vayan a la escuela, ¿no?, sí que lleven todas las materias, pero que también, ¿no?, hagan, ¿no?, practiquen, hagan alguna actividad, algún deporte? Bueno, practico yo lo que es correr todas las mañanas. Bueno, ahorita ya lo dejo en las tardes porque pues estoy en la mañana aquí trabajando. Y pues también lo que he llegado a ver en lo que es mis aulas, sí, los alumnos sí practican algún deporte, ya sea ir al gimnasio o ya sea jugar fútbol, ya tanto niñas como niños lo hacen. Ajá. Estos son de los esfuerzos que vemos, ¿no? Ya la sí. Igualdad, ¿no? Niños, niñas, exacto. El fútbol, por ejemplo, ¿no?, femenil. Y bueno, pues Oscar, platícanos, ¿tú practicas algún deporte? ¿Te gusta algún hobby o qué es lo que nos pudieras compartir? Pues claro que sí. Bueno, yo prácticamente camino, hago caminata. Okay. Eso es lo que realizo. Tengo la ventaja que vivo muy cerca de la escuela. Estoy exactamente a un kilómetro 600 metros. Y lo camino todos los días, de a la salida y en la mañana que llego, por eso luego llego tarde. Ay, sí, no. Okay. Claro. No, ¿verdad? Pero bueno, vengo caminando lo más rápido posible y pues camino por lo menos 3 kilómetros diarios. Muy bien, uh-huh. Muy bien, sí, es un buen hábito, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hago por lo regular. Muchísimas gracias. Sí. Jennifer, ¿tú tienes algún deporte que practicas? Te paso el micrófono. Sí, a mí me gusta ir al gimnasio. En ocasiones eso es muy atareado como maestro, pero sí me doy mi tiempo para acudir, una hora mínimo diario. Es importante que ejercitemos nuestro cuerpo, que tengamos una buena alimentación. Y en mis alumnos, bueno, ahorita que ha estado lo del mundial, sí lo hacemos dentro del salón de clases, comentarlo, porque es un tema de relevancia. Ahora que tenemos lo del nuevo currículo, bueno, se implementa esto de la autonomía, entonces se ha estado platicando en el salón de clases, se buscan diferentes estrategias para involucrarlos en el deporte. Muchísimas gracias, Jennifer. Y bueno,
Muchísimas gracias por sus participaciones. Bueno, estamos viendo de qué se trata el derecho al deporte, ¿no? Pero también vamos a ver una estrategia que tiene la FIFA, ¿no? Que es muy importante. No sé si han escuchado hablar del famosísimo Juega Limpio o Fair Play, ¿no? Entonces, ¿les parece si vamos a ver un video, por favor, para que veamos más o menos de qué trata, ¿no?, el Fair Play y podamos comentarlo cuando termine? Adelante, ¿no? Bueno, ahí tenemos este video, ¿no?, de Sodimac Perú, ¿no?, que creo que explica muy bien qué es el Fair Play. Y si vamos con la infografía número 2, por favor. Bueno, esto del Fair Play o Juega Limpio, ¿no? Vamos a ver más o menos de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor lo podemos retomar en nuestras aulas, ¿no?, como una estrategia, ¿no? Entonces, les voy a leer más o menos. Es la segunda, por favor. Y bueno, vamos con el juego limpio, Fair Play. Es una expresión muy utilizada para denominar el comportamiento leal y sincero, además de correcto en el deporte, en especial fraterno hacia el contrincante u oponente, respetuoso ante el árbitro y adecuado con los asistentes. También es jugar sin hacer trampas y manteniendo una buena convivencia con compañeros y rivales, sin groserías ni actos similares, no generando discusiones ni peleas. La preocupación por el juego limpio ha ido en aumento en todo el mundo ante la reiteración de conductas antideportivas. Juega limpio no es jugar únicamente para ganar, sino saber perder y saber ganar. Respetar al adversario en caso de perder, aceptarlo sin recriminaciones al vencedor y en caso de ganar, no burlarse del perdedor. Entonces, bueno, tan de moda, ¿no?, que está ahorita esta fiesta mundialista, ¿no?, que cuántos países están en esta justa. Y bueno, creo que es importante a lo mejor que veamos esta importancia a lo mejor del Fair Play en el salón de clases. Entonces, así es, Nat. Y bueno, pues antes de pasar el micrófono, ¿no?, a nuestros invitados, pues sí, comentarles, ¿no?, que por ahí también hubo algunas cuestiones en el Mundial desafortunadas, ¿no?, de algunos compatriotas, que bueno, pues hay que también cuidar en eso, porque bueno, también en su programa Conoce Tus Derechos siempre les hablamos, sí, de derechos humanos, pero también de deberes, también de obligaciones. Entonces, pues también hay que jugar limpio, ¿no?, fuera de las canchas, no solamente ahí es con los jugadores y con las faltas y porque Neymar juegue muy bonito, ¿no?, sino más bien el juego bonito, el juego limpio es también fuera de las canchas. Entonces, bueno, pues Nat, también les comparto a nuestros invitados y a nuestro auditorio que la FIFA ha hecho muchos esfuerzos para poder producir y establecer estas políticas en derechos humanos. Apenas en junio del 2017 estableció la gran mayoría de sus políticas y una de ellas también las podemos ver muy reflejada en la no discriminación, ¿no? Que igual también estas porras, estos gritos, pues sean eliminados también en los estadios para que no caigamos en la discriminación. Y bueno, pues México también por ahí tiene ahí un, ¿no?, un grito muy característico que también ya está sancionado. Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Mañana pues vamos a celebrar mucho, pero pues bueno, no hagamos ninguna de esa expresión porque hasta creo que podemos perder puntos, ¿verdad? Sí, por ahí decían que podían castigar a la selección, ¿no?, quitándole algunos puntos si seguían haciendo este grito, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues con este antesala vamos ahora sí a preguntarle qué te parece a Jennifer. Vamos a empezar con ella, ¿no? Jennifer, ¿cómo es que podemos, ¿no?, trasladar el juego limpio, ¿no?, a nuestras aulas, al salón? ¿Cómo es que también los chavos de las escuelas secundarias técnicas pueden también jugar limpio con sus compañeros y también con sus maestros, que es importante? Ok, como pude observar, enmarca demasiados valores. Uno de ellos es honestidad, colaboración, juego limpio, respetar a sus demás compañeros. Entonces se podrían poner ciertos espacios para poder practicar el deporte, enmarcando las normas y explicando cómo se va a llevar esta estrategia a cabo. Sí, a mí me gustaría preguntarle al maestro Oscar, a lo mejor qué estrategias, ¿no?, él ocupa, a lo mejor si tiene algún reglamento para tener a lo mejor este fair play, ¿no?, o este juega limpio cuando los chicos se reúnen a lo mejor por equipos, ¿no?, a trabajar.
Claro, bueno, me ha tocado también, de hecho estoy ahorita terminando la asignatura de español, y en la asignatura de español algo que nos permite hacer a través de un proyecto, que es un reglamento. Entonces, también ese reglamento pues nos permite tener cómo conducirnos los alumnos con sus pares y el alumno con el maestro y los maestros con los alumnos. O sea, que sea de respeto, que sea honesto y que también pues sin dejar de participar en esta cotidianidad y espontaneidad que tienen los chicos, porque son jóvenes, son muy espontáneos, ¿no? Y tienen esta forma. Pero siempre buscando, claro, el respeto hacia el otro, ¿no? Sí. Muy bien. Uh-huh. Okay. Sí, es muy importante lo que menciona, es yo creo que la principal regla de convivencia, ¿no? Respetar al otro, así también como lo vemos en esta cuestión de juega limpio, fair play, ¿no? También retomarla dentro del salón de clases. Flor, pasamos contigo para que nos compartas igual también, ¿no? tu opinión acerca de este juego limpio, ¿no? Yo sé que igual a veces a los profesores, ¿no? Los catalogan por sus asignaturas, ¿no? Pero bueno, pues es muy importante igual también tu asignatura de historia, ¿no? En este sentido de poder conocer que no se repitan también, ¿no? Errores a lo mejor también del pasado y que los chavos conozcan que, bueno, tienen que cambiar y tienen que poner su granito de arena para poder también no mejorar su entorno, su comunidad, su salón, su escuela, su familia también sobre todo. ¿Qué es lo que nos pudieras comentar sobre ese juego limpio, ¿no? En la historia? Ok, bueno, aquí lo que nos marca mucho es, desde un principio de la asignatura manejamos lo que es un reglamento en ese aspecto. Y como dicen mis compañeros, ¿no? Marcamos mucho lo que es el valor del respeto. Respeto de esa responsabilidad que ellos tienen, tanto como sus pares, como tanto profesor-alumno. Entonces, bueno, en este caso, cuando yo hago lo que son actividades lúdicas, es donde ahí el alumno tiene que tener sus normas. A ver, si perdiste, o sea, también tienes que poder. ¿Sabes qué? Perdí y no me burlo de mis compañeros o de mis pares. Entonces, sí está muy, muy, muy marcado en cada actividad lúdica que se hace. Claro. Muchas gracias, Flor. Sí es importante esto, ¿no? De decir, bueno, hay que también respetar, porque, bueno, decimos que los derechos humanos, ¿no? Son universales para todos, sí, efectivamente, también nuestros profesores, nuestras autoridades, nuestros directivos tienen derechos humanos, ¿no? También tienen y merecen este respeto, al igual que también todos ustedes, chavos que nos están viendo, ¿no? Maestros y padres de familia, también todos tienen derechos humanos, pero también hay deberes. Y bueno, recuerden ocupar nuestro hashtag Conoce Tus Derechos, que estamos ahí muy pendientes de sus opiniones, qué les parece nuestro programa, y también si tuvieran alguna invitación a alguna de sus escuelas, pues pónganse en contacto con nosotros. Y bueno, recuerden que estamos en su programa Conoce Tus Derechos en la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo. Y bueno, estamos viendo el tema del derecho al deporte y bueno, lo estamos un poco encaminando a esta cuestión del juega limpio o fair play que ahorita está tan de moda. Y bueno, a mí me gustaría que desde su experiencia nos pudieran comentar a lo mejor la importancia de que también en la casa, ¿no?, se pongan estas reglas, estas normas, ¿no?, que muchas veces nos van a ayudar ya en el salón de clases a tener este fair play, ¿no?, o juega limpio, cuando vemos a los chicos a lo mejor trabajando por equipos, cuando tienen que ponerse de acuerdo para a lo mejor resolver alguna temática. Entonces, no sé, ¿alguno me quisiera contestar a lo mejor esta reflexión? Sí, adelante, bien. Bueno, claro que sí es importante tener reglas también en la casa. Precisamente ustedes comentaban que estamos viviendo un mundial. Y creo que el fair play es muy importante porque en el fútbol, como en todos los deportes, se vive mucha pasión. Te apasionas y tú también te apasionas en tu casa, ¿no? Cuando estás viendo más, pues mañana va a jugar la selección y pues tienes, pues hay que trabajar primero, pero bueno, estar ahí. Y bueno, pues es eso, también estas reglas, también se vale jugar limpio en la casa, ¿no? Lo que diría, ¿no?
Muchas gracias, Oscar. Sí, efectivamente, y es como vamos relacionando todos los derechos humanos, porque no los podemos separar, ¿no? Todos van concatenados, todos van relacionados, así como los que estamos mencionando del derecho a la educación, derecho a la familia, ¿no? Derecho al deporte, derecho a la salud, porque bueno, pues si también sin salud no pudiéramos practicar algún deporte, ¿no? Entonces, pues vamos ya también, quisiéramos conocer la opinión de Jennifer con respecto, ¿no? A este juego limpio también, ¿no? En la familia, ¿cómo lo fomentas, Jennifer, con tu familia? Con tus padres, con toda tu familia, primos, todo lo que corresponde a tu familia. Bueno, es importante fomentar el deporte. Tenemos espacios libres donde podemos ir a jugar con nuestra familia, ¿por qué no un fútbol, básquetbol? Y entre familia puede ser mucho mejor, amigos, reunirse y pasársela bien un rato. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Pasársela bien. Bueno, pues adelante, Nat. Sí, y mira, Roger, bueno, ya estuvimos tratando este derecho, ¿no?, al deporte, la cuestión del fair play, pero bueno, vamos a revisar algunos datos muy importantes del deporte en México, ¿no? Y vamos a ver, hay unas realidades que no son pues tan favorables para nosotros ya como adultos. Entonces, si me ayudan con la infografía número 3, por favor, vamos a ver algunos datos, ¿no?, del deporte en México y revisamos que la población mexicana de 18 años en áreas urbanas es inactiva físicamente, en un 56.2%, de la cual el 42% son hombres y 58% son mujeres. Del 43.8% de activos físicamente, los hombres representan el 54.4% y las mujeres el 45.6%. ¿No? Ahí nos damos cuenta que los hombres hacen más, hacen alguna actividad física. Según estadísticas, México está muy por debajo de países como Canadá y Estados Unidos en población físicamente activa. La principal razón para ejercitarse, ¿no?, de la población mexicana es por cuestiones de salud o ya por una recomendación médica. Y revisamos que el fútbol, box y béisbol son los deportes que más interesan en nuestro país. Bueno, Roger, ¿cómo vemos estas cifras? Creo que están complicadas, ¿no? Ya nos ponemos a lo mejor a hacer deporte hasta que ya nos lo esté pidiendo el doctor, ¿no? O que ya tenemos un mal mayor, ¿no?, por así mencionarlo. Así es, Nat, y bueno, pues son cifras, ¿no?, que hay que revertirlas, por eso es de que vamos a igual también escuchar las recomendaciones, ¿no?, de Flor, en tu caso, ¿no?, nos mencionabas que, ¿cómo es que recomendarías, ¿no?, poder disminuir esta inactividad? ¿Cómo es que hacerse tiempecito para poder hacer ejercitarse o para poder hacer un deporte? ¿Qué les recomendarías a los maestros, ¿no?, a los compañeros maestros que nos están viendo de todas las escuelas secundarias técnicas y a los papás y a las mamás, ¿no?, que también nos están viendo en este programa? Probablemente sería un sondeo, una encuesta, de ver qué es lo que le atrae al alumno, qué deporte le atrae, y ya de ahí empezar en el deporte que a él le atraiga para ya irlo cotidianamente haciéndolo. Como por ejemplo, aquí en mis alumnos de tercero les gusta mucho practicar el fútbol, entonces a veces las actividades, bueno, cuando se terminan clases o algo así, empiezan ellos, maestra, ¿puedes sacarnos al patio que hacer algún deporte? Y le digo, bueno, está bien, pero obviamente sin cuestiones bruscas, o sea, poner reglas para que ellos también se diviertan, ¿no? Y hasta uno mismo puede estar conviviendo con ellos. Entonces, sí, la gran convivencia, ¿no? Tanto con ellos, pero poner reglas, siempre poner las reglas bien especificadas. Siempre poner las reglas del juego, ¿no? Creo, exacto, que todos conocemos, hemos jugado juegos de mesa también, claro, o al menos también la lotería, todos tienen sus reglas, sí, ¿no? Entonces, por eso es que también no es esta nada más sobreregulación de estar nada más diciendo prohibiciones o eso, sino también hablar de cuestiones de convivencia, ¿no? Reglas pero de convivencia. Pero también enseñarlos a que a veces se pierde, así porque es, a veces por perder se molestan, se enojan y ya dicen, no. Siempre quiero ganar, y claro que no, es a veces ganas, pero a veces también pierdes. Así es, y es lo que mencionaba ahí la diapositiva número 2, ¿no? Con respecto a el también aceptar la, exacto, perder, ¿no?
Así es. Adelante, Nat. Y bueno, yo creo que ustedes como docentes, ¿no?, ven que es muy importante esta formación, ¿no?, o esta educación integral para los alumnos, ¿no? Lo que comentábamos a lo mejor un poco al principio de nuestro programa, Conoce Tus Derechos, ¿no? La cuestión de sí formar intelectualmente, formar las habilidades de los chicos, ¿no? Pero también la realidad es que en México, ¿no?, necesitamos empezar a formar en cuestiones físicas, ¿no? Hacer deporte, cuidarnos en lo que comemos. Bueno, yo les me gustaría preguntarle, ¿no?, a la maestra Jennifer, ¿usted da a lo mejor algunos tips, ¿no?, en su asignatura como química, ¿no?, de la necesidad de comer bien, pero también hacer este ejercicio, a lo mejor empezar a formar a los chicos, ¿no?, sí, en cuestiones educativas, pero también a lo mejor en la formación física? Sí, en la asignatura de ciencias se lleva unos contenidos donde se va mencionando la dieta correcta, el plato del bien comer, la jarra del buen beber. Se les menciona, ya que vienen en el plan y programas, como así que es importante que conozcan esta información para que ellos valoricen qué es lo que deben de consumir, qué les hace bien y qué deben de evitar o bien consumirlo en menor cantidad. Igual ahorita en los chicos de tercero les surge mucho de qué alimentos deben de consumir para hacer tal vez músculos, o las chicas, cómo cuidar su cuerpo. Entonces todos estos los vamos proporcionando, vienen en los contenidos y se les da estos datos. Muchísimas gracias, Jennifer. Y bueno, pues el tiempo se nos está terminando, pero no quisiera que dejar pasar más tiempo para que nos pudieran también dar una conclusión nuestros invitados, ¿no? Ellos como maestros, yo pues los felicito, ¿no?, por su vocación, ¿no?, por ser docentes. Creo que también el ejemplo y lo que ustedes hacen es algo muy, muy importante para el futuro de todos, ¿no?, de toda la sociedad. Y entonces, bueno, pues sí, así como apoyamos también a la selección nacional, pues hay que apoyar también a nuestros maestros, ¿no? También hay que también tener este valor y respeto por ellos, porque tienen también una tarea muy importante. Oscar, regálanos tu conclusión sobre el tema, ¿no?, cómo poder, ¿no?, jugar limpio también, padres, maestros, alumnos dentro de la comunidad educativa. Bueno, mi conclusión es muy sencilla, es respetar al otro, ser inclusivo, tener tolerancia. Yo creo que practicando esto nos puede ayudar a moderar nuestra pasión por cualquier deporte, ¿no? Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Oscar. Bueno, la maestra Flor, si nos guste dar alguna conclusión sobre este tema, ¿no?, la importancia, sí, del derecho humano al deporte, ¿no?, y esta formación integral a lo mejor para los chicos. Iniciar a fomentar más que nada lo que sería el derecho al deporte, teniendo sus pros y sus contras. Entonces, pues eso sería todo para mí. Gracias, Flor. Y terminamos con la conclusión de la maestra Jennifer. Maestra Jennifer, ¿qué le dice también, ¿no?, a todos sus alumnos y a los chavos que nos están viendo de las escuelas secundarias técnicas con respecto a este derecho humano al deporte? Yo digo que fomentemos el deporte, que nos demos el tiempo, el espacio. Siempre y cuando se respeten reglas, todo puede ser posible. Compromisos, honestidad, respeto a sus compañeros, la equidad, que incluyamos a las niñas, la inclusión. Y lo practiquemos lo mayor posible, no esperemos a que nos venga una enfermedad para hacerlo. Muchísimas gracias, Jennifer. Exacto, entonces vamos cerrando nuestro programa. Pues estamos muy contentos de estar en la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo. Esperemos que nos vuelvan a invitar otro día y recordarles, sí, la importancia del derecho al deporte, ¿no? Esta importancia también del jugar limpio, ¿no?, del fair play, dentro del salón de clases, también fuera de él, saber ganar, ¿no?, saber perder, como nos lo comentaban nuestros invitados, y bueno, también esta formación integral, ¿no?, sí, formar la mente, pero también tratar de formar, ¿no?, el cuerpo. Gracias, Nat. Y bueno, pues también yo hago el llamado a nuestros papás y a nuestras mamás que nos están viendo, ¿no?, de todos los padres de familia de las escuelas secundarias técnicas, que bueno, pues también les hacemos el llamado al juego limpio también con sus maestros. Hay que también respaldar, ¿no?, su trabajo, hay que también apoyarlos. No solamente es cuestión de los maestros y ya que la escuela les enseñe todo, sino también desde casa, ¿no?, se aprende también mucho. Entonces hay que jugar limpio también ahí, ¿no? Y entonces, bueno, pues
poder hacer esta convivencia más sana. Nat, vamos a irnos despidiendo, ¿no? Quisiéramos nosotros seguir platicando con nuestros invitados y que el programa durara más tiempo, pero se nos termina. Entonces, vamos a agradecer. Adelante. Claro que sí. Y recuerden visitar nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, Instagram, Comisión Mexicana de DH, ahí para que estén pendientes de todo lo que andamos haciendo por acá por la comisión. Y bueno, le damos las gracias a todos los integrantes y compañeros de The Gest TV, también a nuestros compañeros de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, del área de comunicación. Bueno, también agradecemos al doctor José Abel Flores, presidente de la Comisión Mexicana, y al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de las Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Gracias, Flor, gracias, Oscar, gracias, Jennifer, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también por su atención, gracias a todos los que hacen posible este programa, próximamente estaremos en su escuela, y bueno, pues, Nat, seguimos en la programación de DGES TV, porque DGES TV... Te ve aprendiendo. Adiós.